Apreciados estudiantes, vamos a ver la primera unidad del espacio de la materia emprenderismo. Esta primera unidad consta de dos espacios de aprendizaje, que es el espíritu empresarial y el desarrollo socioeconómico. ¿Qué se busca en ellas? Que el estudiante adquiera competencias para poder primero identificar el espíritu empresarial, qué lo motiva para que él pueda ser un empresario, cómo desarrolla capacidades y habilidades y destrezas para poder alcanzar a ser un empresario, identificando oportunidades en el mercado y necesidades que tiene la sociedad. En el segundo espacio de aprendizaje, que es el desarrollo socioeconómico, se identifican a nivel global cómo han hecho países como Chile, como Suiza, a tener un desarrollo y un crecimiento por encima del promedio mundial. ¿Qué ha hecho de que las personas que hay allí, los empresarios y los líderes, hacen que o tengan la capacidad de crear empresas con alto impacto en la sociedad y que tengan desarrollo y crecimiento económicos considerables? Entonces, se evalúan estas naciones a través de indicadores económicos o de variables económicas para saber qué las ha potenciado y mirar al interior de Colombia qué podemos identificar o qué es representativo para poder ser potencialmente empresarios y montar empresas y nuevos modelos de negocio como tal. Espero esta unidad sea del agrado de todos ustedes para poder alcanzar los objetivos y las competencias que se necesitan para pasar a la siguiente unidad.